Martes 16 de febrero a Cuerpo de Rey en 10 Televisión Úbeda ha llegado la nieve, al menos a nuestras sierras, en Cazorla, en la ciudad de Cazorla nevaba suavemente en la jornada de ayer, ha llegado el frío, ha llegado el invierno y ha tenido que llegar ya en febrero, un poco tarde. En cualquier caso, la nieve no se ha propagado, no se ha propalado por como se preveía. Altitudes en torno a los 600 metros. En cualquier caso, aquí estamos una vez más en una jornada que ha amanecido, amaneció con el sol en todo lo alto, una buena jornada para la corta en los olivares tras la recolección de la aceituna, tras la cosecha de este año. Hoy, después del carnaval, vamos a tener la oportunidad de ver un poco más allá. En los prolegómenos, en el preludio, en las vísperas de la Semana Santa, que este año llega pronto, en marzo, vamos a tener la ocasión de disfrutar de una jornada y del diálogo de dos invitados especiales. Alguien que ha oído mucho en el propio Parlamento de Andalucía hablar de puertas giratorias y que para él ha supuesto el haber tenido una experiencia de 3 años como parlamentario andaluz y volver pues a su punto de origen, al olivar, a trabajar en el campo. Fue alcalde de Canena, fue parlamentario. Juan Serrano va a ser uno de nuestros invitados en esta jornada, y también alguien que se convertirá en apenas unos días, de manera oficial, con todo el boato, el fasto de este tipo de protocolos institucionales, en hijo predilecto de Úbeda, el historiador Juan Ramón Martínez Elvira. Todo ello en el Hotel RL Ciudad de Úbeda, en una jornada maravillosa que hemos empezado a disfrutar desde primera hora y hasta ese punto de la noche en el que conversaremos con nuestros invitados distendidamente en A Cuerpo de Rey. Pero todo ello a partir de la calidad, como siempre, del callejeo que nos permitimos a partir de vehículos que permiten subrayar el título de este programa. A Cuerpo de Rey, el confort de un Fiat 500X. Pedro Vago. Hola, ¿qué tal? Un Fiat 500X, que como su propio nombre de pila dice, pues es un Fiat de la amplia, variada y completa familia de los 500. Ahí encuentras seguro sí o sí el coche que andes buscando, porque es completísima, como apuntaba. Este vehículo es un de todo un poco, ¿eh? Como se ha puesto de moda últimamente, un vehículo que tiene un poquito de turismo y otro poquito de todoterreno. Es un SUV, ¿no? Sí, es una mezcla. De hecho, lo hay con tracción delantera, son la mayoría de las ofertas que tiene Fiat para este 500, pero también hay una versión 4x4 con una caja de cambios, si se quiere, de 9 velocidades, en fin, muy completo. Motorizaciones gasolina, 1600 y 1400 turbo comprimidos, y versiones diésel, como esta unidad que estamos probando, con motores 1300, 1600, que es quizá el más recomendable, con sus 120 caballos más que sobrados, y hay una versión con un motor de 2 litros que da
que proporciona 140 caballos. Como ves, un coche que tiene unas cotas suficientemente altas, que tiene mucho de todoterreno y que tiene también mucho, mucho del confort propio de un turismo, con un acabado que también se puede adquirir con un aire más campero o con un coche pensado para las autovías y para el uso urbano. Una tecnología de diseño de vanguardia, un diseño y un acabado con espíritu italiano. Así reza la publicidad, italiano, aventurero. Italiano, italiano, aventurero, ¿no? Fabricado en Italia. Una suspensión firme y mucho neumático, ¿eh? Unas ruedas enormes. Claro, y eso hace que el coche transmita unas sensaciones diferentes a las de un turismo al uso. El buen calzado que lleva, con unas cubiertas de amplio diseño y además una suspensión pensada para soportar bien el uso mixto. Es una suspensión que además tiene cierto aire deportivo, una suspensión que en curva, por ejemplo, se porta muy bien. Si eso le sumas una dirección que está tan sumamente aislada, el sistema mecánico de los tactos, del tacto del volante, pues te da un coche con unas peculiaridades que lo hacen muy, muy interesante para un uso mixto. Como verás, es un coche muy, muy apetecible. Se puede adquirir entre prácticamente el precio de partida ahora mismo con las ofertas y promociones que ofrece Fiat, pues desde 13.000 euros hasta las versiones más equipadas con toda la electrónica y toda la asistencia a la conducción, que estarán rondando los 20.000 euros. Y es que este coche cuesta prácticamente lo mismo que un Jeep Renegade, que ya tiene otros aires, ¿no? Claro. Pero comparte con él la plataforma y comparte con el Jeep Renegade muchas de las soluciones mecánicas. Bien, pues aquí estamos en la Atalaya, un lugar donde al menos por las noches parece que el hecho de la nocturnidad, de la penumbra, de la oscuridad, permite que se convierta en un territorio casi sin ley, donde tienen lugar pues distintos actos vandálicos, especialmente concentrados en esa zona de depósitos y de antenas de telecomunicaciones que acabamos de pasar, pero todo tiene solución, todo tiene arreglo y reparación, y en ello también están trabajando las autoridades municipales y las autoridades policiales. Esperemos que pronto se solvente algo que ha evidentemente preocupado, inquietado a una ciudadanía que reside en esta zona, una zona realmente tranquila de viviendas de una o dos plantas unifamiliares, que realmente han hecho de este espacio pues un lugar residencial muy cotizado, muy codiciado en la zona norte de la ciudad. Desde aquí nos vamos poco a poco aproximando hasta el escenario, un escenario confortable, un escenario de lujo para estar a cuerpo de rey, el Hotel Ciudad de Úbeda. Speed light took our chance, crashed and burned. No, we'll never ever learn. I fell apart, but got back up again, and then I fell apart, but got back up. Juan Serrano Jódar fue parlamentario andaluz de Izquierda Unida por la provincia de Jaén, el único, tres años, 2012-2015, estuvo a punto
en los últimos comicios autonómicos de repetir, no ha sido así, y dentro de la puerta giratoria de un obrero, pues ha vuelto a su lugar, ¿no? Hoy, por ejemplo, era un día de corta en su pequeña finca de Olivar. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, Manolo, pues la verdad muy bien, estoy muy, muy bien. La verdad es que buena salud, buen trabajo, como se dice, parado la mayoría del tiempo y, en fin, dedicándote a cuatro cosas que vayan saliendo. Mm. Pero tú tienes pocos olivos, ¿no? No, yo tengo pocos, son buenos, pero sí, pero tengo pocos, tengo 315, 320 olivos, no tengo más. Mm. No tengo más. Además, lo decía un viejo conocido mío, muy amigo, de la Nava, y decía, yo no sé lo que te pasa a ti, muchacho, que tú estás equivocado, me lo decía de broma. Dice, todo el mundo comprando, todos los políticos comprando oliva y tú vendiendo. De hecho, yo tengo menos capital que cuando me incorporé a la política. Es un caso curioso. Hombre, ¿Vendiste? Sí, yo vendí porque tuve que hacer una reforma en mi casa, la grande, y lo vendí y no pasa nada. Tampoco pasa nada. ¿Y cómo se pasa de tener un trasiego permanente, comisiones parlamentarias, ruedas de prensa, de Sevilla a Canena, de Canena a Sevilla, a Jaén, como único parlamentario, y de buenas a primeras? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Lo llevo fatal. Es como una droga, ¿no? Sí, la política para mí era una droga. Yo venía también del sindicalismo, no me estaba nunca parado, nunca me estaba quieto. Y vi gracias, y gracias, y gracias al que estoy en mi ayuntamiento. Sigue siendo donde prácticamente te voy todos los días, excepto los días que voy al campo, que tampoco la actividad a lo mejor puedo hacerla hasta tarde y todo eso, ¿no? Sigo siendo concejal y teniente alcalde. Es un proyecto que me gusta, llevo 4 años, nunca he faltado. Y mientras me lo pueda permitir, lo voy a hacer. Ahora llegará un día en que yo ya mi economía no me lo pueda permitir, porque yo no he cobrado todavía del Ayuntamiento de Canela desde el año 2012, va a hacer 4 años, yo no he cobrado ni siquiera ni una dieta ni un desplazamiento, lo he hecho con mi dinero, me lo he podido costear. Pero claro, la situación ha cambiado. ¿Pero qué, cómo lo llevas? Pues muy mal. Lo primero es que, bueno, cuando sales, todavía estás en campaña, trabajas en campaña municipal, para otros municipios, para el tuyo, bueno, vas bien. Pero llega un momento en que ya tú no te vas. Lo peor, el peor palo que yo me he llevado en esta política, en esta vida, fue cuando yo, con 53 años, el año pasado, tuve que pasar por primera vez, incorporarme al paro, a la puerta del paro. ¿Nunca habías estado? No, yo nunca había estado. Yo estuve la suerte de estar. Pero tú fuiste el presidente del comité de empresa por Comisiones Obreras en Secopal, pero Secopal se cierra. Yo ya estaba en el ayuntamiento, cuando se cierra, yo ya estaba en el ayuntamiento de Canela. Yo nunca había estado en el paro. ¿Ya estaba liberado en el ayuntamiento? Yo ya estaba liberado. Y entonces, pues bueno, muy bien tratado, porque la verdad es que hay personas que son, pues, trabajadores eficientes que te informan y otros. Pero cuando te ves allí, pues un desánimo, te seca el mundo encima. Ese día lo recordaré siempre. Y más ya, con esa edad, ¿no? Con 53 y más con años. 53 años, que ya dices, bueno, pues ya prácticamente el mundo laboral, las oportunidades para ti no te se van a presentar. Te entregas a tu partido y luego el partido parece que no te responde de la misma manera. Bueno, yo, mi partido, la queja no está en el partido, ni incluso en los afiliados, ni nada de eso. Yo, por mí, había gente que, bueno, que en un momento determinado, creía que los tenía de apoyo, y en un momento determinado, pues, me retiraron su apoyo totalmente. Hubo varias personas que me retiraron su apoyo. Lo demás no, los simpatizantes, los afiliados, incluso gente de Sevilla con los que yo estoy trabajando, nunca me han retirado su apoyo. Incluso yo, cuando he ido por segunda vez, en este caso como parlamentario, hubo una votación entre decidir si en Jaén en concreto iba un hombre y una mujer, y mis compañeros me votaron. Yo fui porque mis compañeros me votaron, aquellos de Sevilla. De lo de Sevilla, pues bueno, mi situación es difícil, es compleja, recibo apoyo, tengo sus teléfonos, no hay inconveniente ninguno. No, pero claro, hay veces que no se explica la situación, pero bueno, yo creo que tampoco la situación puede ser como la de otros cualquiera. No soy yo solo, no soy yo solo. Mm. El que se ha visto en estas circunstancias, y yo lo acepto. Pero está. A ti los alcaldes te apoyan. Los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia de Jaén, 7 creo recordar, para que seas el asesor en diputación, al que da derecho, evidentemente, el resultado electoral, el tener un diputado provincial y en diputación, una institución, por cierto, que tú conoces bien, seas el asesor del grupo de Izquierda Unida, pero ese acuerdo luego se rompe.
Sí, sí fue así, lamentablemente fue así. Yo contaron apoyo, me llamaron, concretamente a mí me llamó Gonzalo, el alcalde de Lupión, y creo que me llamó Miguel Ángel, y entonces, junto con el alcalde de Canena, por cierto, de familias mías, sobrinos míos, no voy a esconderme, y me dijeron que ellos me iban a proponer, que cómo lo veía. Le digo, hombre, esto es un agradecimiento a personal mío, porque ellos pensaban que el hecho de yo haber estado de alcalde, pues 9 o 10 años, más el hecho de trabajo que había hecho en el Parlamento, ser parlamentario, incluso ser vicepresidente de la Comisión de Administración Local y portavoz del Grupo de Izquierda Unida a nivel de Administración Local, creían y pensaban y defendían que yo tenía unos conocimientos de lo que era la administración local, desde el Patrica, pasando por las reglas del gasto, pago por proveedores, lo que era un presupuesto, creían y defendían en su momento en que era la persona más idónea, ¿no? La ejecutiva del partido y el, bueno, el primero, el comité del partido, no me apoyó, no lo vio aconsejable. O sea, una decisión es lo que decidan en el seno de la ejecutiva provincial de Izquierda Unida y otra cosa es lo que decida el Partido Comunista, ¿no? Bueno, no, fue una, no fue que en una decisión del Partido Comunista, fue una recomendación del Partido Comunista. Una recomendación, no ni siquiera del Partido Comunista, fue una recomendación del Comité del Partido Comunista donde decidió no darme su apoyo. Yo lo acepté. Y que ese asesor fuese el secretario general del Partido Comunista en la provincia, Juan Francisco Cazalilla. Sí, sí, efectivamente. Y entonces tuvimos un ese y ya salió más votos que yo. Ahí está, lo apoyaron más que a mí. No obstante, yo tengo que agradecer a gente de... gente de la misma ejecutiva que me apoyó, pero bueno, no hubo más que no me apoyaron, ya está, no hay que aceptarlo y ya está, y no pasa nada. Eso hay que aceptar la decisión democrática. Hombre, democrática sí, pero claro, yo lo que siempre digo es una cosa, incluso ahora pues estoy planteando, yo pertenezco ahora mismo y estoy en una plataforma y le dice la palabra por la base y yo creo que en aquella decisión siempre defendí, de cuando me senté a la mesa, igual que las demás decisiones, siempre decidí que tendrían que haber sido a través de la Asamblea y como mínimo a través del Consejo, no a través de una ejecutiva, pero bueno, tampoco tienes que aceptar lo que dicen los órganos de tu partido. No sé si verdaderamente los estatutos decían que era la ejecutiva o que era el Consejo o que era la Asamblea de Base. Hombre, yo creo que si se hubiera llevado esta propuesta, si hubiera llevado al Consejo, incluso si hubiera llevado a la Asamblea de Base, posiblemente hubiera sido yo. Tendría más posibilidades. Pero bueno, es otro compañero el que está haciendo su trabajo y no, no hay nada que objetar. Nada que objetar. En ese tema no, yo no tengo nada que objetar. En ese tema. En lo orgánico no, pero sí en lo personal, por la situación bueno, en lo personal en la que queda. En lo personal, ¿sí? Yo sabía de antemano que esto no, vamos, yo sabía que, o que no es que estuviera subiendo la nube, sino que me había subido un tren que alguna vez tenía que pararse. ¿Por qué? Porque nosotros éramos una fuerza que la conseguimos después de muchos años, con una circunstancia y en un momento idóneo, se consiguió. Y en fin, y era su momento. Yo sabía que posiblemente contaba casi con el hecho de que no iba a salir en el 2015, ya conforme se iba llevando de 2014. Los vaivenes que iba teniendo Izquierda Unida. La fuerza emergente de Podemos, conforme iba subiendo, yo en el 2014 vi que esto se iba al traste. Era complicado. Era complicado, por lo menos por Jaén. Por Jaén. Era muy complicado. Pero esperabas que tu organización te arropase, ¿no? En caso de que bueno, finalmente no revalidases mi organización, tu escaño. Hombre, y si te digo la verdad, yo esperaba que gente de mi organización, que había trabajado conmigo, que incluso, pues, bueno, bien, me defendía bien, no, en este momento, en ese caso, defendiera las conclusiones que serían en Izquierda Unida. No defendieron las conclusiones que salió Izquierda Unida, se tomaron otras conclusiones, yo sabré el porqué y ya está. Yo lo que sí esperaba era sencillamente que esas conclusiones se llevaran hasta el final. Fuera Juan Serrano, fuera Juan Francisco Castalilla, fuera cualquier otro compañero, se llevaran hasta el final. Esas conclusiones no se llevaron. Eso es lo único que yo tuve que echarle en cara. Lo demás, nada, ningún problema. Lo mismo que podía haber sido Juan Serrano, podía haber sido cualquier otro. Incluso yo lo que propongo siempre lo he dicho, yo lo que propongo es que aquí convidado de piedra ni uno. Aquí el militante no puede ser nunca convidado de piedra. Aquí lo que se propone, si queremos tener una organización ágil, eficiente
y una organización tiene que ser que todas las personas no hayan ningún convidado de piedra. La asamblea no puede ir a un consejo, a una asamblea y decir no, tú no tienes voto porque no formas parte. No, la asamblea cuando van al consejo es porque le interesa ese consejo y lo que se va a determinar. Y a veces tienen más motivos, incluso yo diría que le afecta más la determinación de ese consejo que a muchos que vamos o que van, que eso forman parte del consejo. Si van a asambleas porque sencillamente está afectado a su territorio, le afecta a su municipio o cualquier cosa determinada. Mm. Tú eras miembro de la Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida y has dimitido. Sí, yo he dimitido de la Ejecutiva, yo he dimitido en base a, pues bueno, en base a que mi organización ha hecho una serie de resoluciones y esa serie de resoluciones, pues bueno, creo que no se me ha atendido y aparte una serie de discrepancias en la organización de Jaén. Una base de discrepancias, pero bueno, ya está, ellos creen que tienen mayoría, pues yo lo acepto. He dimitido por eso y se lo he puesto en conocimiento. No hay ningún problema personal, ¿eh? No lo quiero dejar de marcar. Yo no tengo ningún problema personal con nadie de la Ejecutiva. No tengo ningún problema personal ni con nadie del comité. Ni lo he tenido ni creo que lo vaya a tener, porque yo no tenemos nada personal. Lo único que nos une es la política. Son las propuestas, las ideas, los proyectos. Lo que sí discrepo, y he discrepado mucho, no ahora, sino otras veces, es sencillamente en que las decisiones, los acuerdos, el defender la candidatura o la candidatura, se debe de ser un proceso de abajo arriba. El proceso de abajo arriba es que la base hay que darle mucho más protagonismo del que tiene a la base. Y después también siempre he defendido que las personas aquellas que más implican, las personas que más trabajan, las personas que más se sacrifiquen, sean aquellas que se tengan en cuenta, sean aquellas que se tengan en cuenta. ¿Y en tu caso no ha sido así? Bueno, eso es una opinión tuya. No, te estoy preguntando, que si ha sido bueno, así. Bueno, en mi caso posiblemente no haya sido así, no lo sé, lo dejo ahí. Pero yo creo que ya llega el tiempo y los partidos, no de izquierda, los partidos que... Porque el fallo de los partidos es todo el mismo, ¿eh? Yo creo que ya llega el tiempo de las fidelidades, del corazón, el sentimentalismo, de que tu padre era, de que yo era, que te llamamos por aquí, que te llamamos por allí. Yo creo que eso ya ha acabado, si queremos ser una organización, como he dicho antes. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Pues con eso te quiero decir que aquí, por las personas, pues no tratar de influir en ellas desde el sentimentalismo, la fidelidad o la confianza. No, mira, yo discrepo porque discrepo. Hombre, es que no, es que porque este, no, sencillamente. Hay apuestas y hay política donde ya hoy en día, sí, mi padre podía ser de lo que fuera, pero eso no quiere decir que tengo que echar otra vez al sentimentalismo de siempre, la fuerza de no sé qué, de no sé cuánto. No, yo creo que eso hoy en día, afortunadamente, es lo que se está rechazando. Es una argucia, una estratagema que utilizan. No, es que es lo que se está rechazando por menos de la sociedad. Porque yo he hablado con lo del PP, anoche estaba hablando con gente del PP, yo guardo mi cena en el PP, y los primeros que están indignados de lo que está pasando, de la corrupción, son gente del PP. Porque la astilla propia es la que más duele. Claro que no lo expresan a nivel de arriba, porque son militantes, pero son los primeros que están dolidos. Y si a mí nosotros mañana tuviéramos cualquier caso de corrupción, a mí me dolería más en mis propias filas que en las filas ajenas. Yo por lo menos lo digo y lo manifiesto. ¿Y qué pasa con eso? Porque por el hecho de ser del PP o por el hecho de ser del PSOE, tú no puedes llegar y manifestar o criticar a aquel dirigente que la ha jugado, o a aquel dirigente que lleva 35 años aquí toda la vida, que es cuando se crea la corruptela. La corruptela no se crea en 8, 10 años, ni en 12, si no, date cuenta, la corruptela se crea por gente que lleva en la política, pues yo qué sé, Rita Barberá, compañía, que lleva en la política toda la vida. Y hay otra serie también de circunstancias donde, cuando yo digo compañeros comprometidos, compañeros que se han sacrificado, compañeros que tienen un gran trabajo, ¿qué pasa? Porque hay gente también que termina con 18 años, se incorpora a los partidos. Y es lamentable que en partidos políticos que defienden al obrero, prácticamente no se ve al obrero por ningún sitio. Sabrá más o sabrá menos, pero el obrero, muchas veces el trabajador obrero, especialista de cualquier cosa, muchas veces viene de un mundo de compañerismo, de un mundo de sindicalismo,
y ese mundo se tiene que ver reflejado en las fuerzas políticas. Eso quiere decir, quiero interpretar, que Izquierda Unida está controlada en la provincia de Jaén por un pequeño grupo de burócratas. No, yo lo que único que propongo y lo único que digo, no, Izquierda Unida tenemos nuestros consejos, tenemos nuestro de eso. Yo lo único que propongo es un sistema de cambio, un sistema de cambio donde gente que lleva 25 años en el comité o en la ejecutiva, que dé paso a una renovación. Creo que ya llega el momento. Yo no he dicho que han actuado de mala fe ni nada de eso, no, por muy buenas ganas que tenga, la renovación de ideas, no porque una persona tenga 70 o 20 años no quiere decir que tenga mejor renovación de ideas, ¿no? Porque ahí teníamos el caso de San Pedro, ¿no? Un tío renovador con 96 años, ¿no? No, lo que pasa es que cuando, por mucho que tú quieras verlo, pues necesitas un periodo de estar fuera, de salirte del bosque para ver lo que hay dentro del bosque. Desde dentro no lo ves, necesitas salirte fuera. Y entonces yo lo único que propongo es, sencillamente, que gente que lleva 25 años, pues en este momento creo que es el momento idóneo de una renovación de ideas, y más cuando había una serie de gente joven, como ha sido a través del proyecto Unidad Popular, que se han querido sumar, que se suman, que tengan voz, que estén legitimados. Eso es lo único que propongo. Algunos dirigentes provinciales de Izquierda Unida me han dicho, sí, con Juan Serrano no hay ningún problema, seguimos pensando lo mismo. El problema ha sido que, no se le ha podido dar un acomodo laboral. No, yo no he pedido nunca ningún acomodo. No, yo nunca he pedido ningún acomodo, no. Yo, además te digo, no le he pedido, yo siempre estoy a disposición, además tú lo sabes, yo siempre estoy a disposición. Yo en el año 2007 incluso estuve a disposición sabiendo que no iba a salir de diputado provincial, y estuve a disposición de la organización, la organización me dijo a mí, oye, que yo te hemos propuesto para diputado provincial, y yo le dije, pero que a mí, ¿qué me metéis en este lío? Y cuando en el 2012 a mí fueron BM, yo no me presenté, yo en el 2012 fueron a BM, y me llamaron por teléfono y me dijeron que la propuesta era de ellos. Y mira, tío, que yo en un momento determinado, yo creo que en un consejo dije, mira, si va a haber polémica conmigo, yo ni contéis conmigo. No, es que tú, ¿por qué no? Porque se está intentando imponer a una mujer, no sé qué, desde ahí. Que oye, que yo no quiero problemas con nadie. Pues yo estaba en una situación donde yo tenía una mayoría aplastante dentro de lo que era el Ayuntamiento de Canena. Ahí vamos, en 2011 consigues los mejores resultados que ha tenido Izquierda Unida, mayoría absoluta, y no sé si gente de tu entorno más cercano, familiar, los más próximos a ti, te han de alguna manera echado en cara que dieses ese paso en falso. Sí, me dijeron varias veces que me equivocaba, y llevan razón. Tienes toda la confianza de tu pueblo de Canena, es 2011, has conseguido un resultado apabullante. Yo me fui por la disciplina del partido, yo me fui porque yo creía en la disciplina del partido. A mí vino y yo creía era de los que defendían que había que aceptar lo que era el partido. Siempre era como la herramienta útil del partido. Yo me fui por disciplina del partido. La Izquierda Unida recupera su parlamentario andaluz en 2012, 3 años experiencia tuya. Y en 2015 todo cambia radicalmente. No, yo incluso cuando vuelvo, yo incluso cuando salgo del parlamentario, a mí en Canena me dicen que vaya de alcalde. Que vayas de candidato. Sí, sí. Yo no acepto. No acepto porque era una deslealtad total. Porque yo no, por eso cuando dicen muchas veces, no, hombre, es que puede ser que no, yo hubiera podido estar de alcalde. Hombre, si hubiera ganado las elecciones, tampoco lo sé si hubiera ganado las elecciones, ¿no? Pero hubiera sido, ¿por qué? Porque el que lo está ahora lo está haciendo magníficamente, pero a él se parta, ¿eh? A él se dice, no, yo no, aquí yo vine aquí provisional, yo me voy, ¿eh? Y queremos que sea, y vamos, todos los concejales y todas las nuevas incorporaciones, el nuevo grupo que estábamos formando, me pidieron que fuera yo el alcalde, que estaban incluso dudando de si íbamos a salir bien con las elecciones. Digo, no hay problema, si lo estamos haciendo magníficamente vamos a tener los mismos resultados, incluso posiblemente yo no hubiera mejorado ese resultado que se obtuvo. Se tuvo un resultado magnífico, igual que el otro, el anterior, a lo mejor alguna décima menos o más, no lo sé, pero un resultado magnífico. La política es una pasión, pero es tremendamente ingrata. Sí, muy ingrata, es muy ingrata, ingrata en el sentido de que considera a veces te sientes el tonto útil, ¿para qué le vamos a llamar otra cosa?
¿Consideras que, bueno, que, pero eso es a todos los niveles, yo creo que no es solo en la política? Mira, yo lo digo, te lo digo muy claro, yo ya había días que llegaba a las 4 de la madrugada desde Sevilla. De Sevilla, y a las 8 me estaba sonando el teléfono, y tendré mis defectos, como todo el mundo, pero yo a todo el mundo he cogido el teléfono, lo he cogido a todo el mundo, a todos. Si no he podido a las 8, lo he cogido a las 11, pues me levanto a las 11, o lo he cogido a las 3, o... pero nadie en un día, además ahí te lo puedo enseñar, ya me llamó uno, no lo vi porque estaba haciendo otras cosas, y ya me lo dejo el teléfono en la casa, pero a lo que íbamos, ahí está, el mensaje por la noche diciéndole que hoy lo llamaría y ya lo llama. Pero a lo que íbamos, bueno, pues a las 8 te estaba llamando el teléfono, hoy te das con, prácticamente no te llama nadie, para que vas a decir otra cosa, y aparte eso de que... Eso es muy duro, que deje de sonar el teléfono. Sí, es duro. Es duro. Y después, pues, hay veces que llamas y a lo mejor no te atienden. Yo creo que estoy siendo realista, ¿no? ¿Te has sentido traicionado por algún compañero? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Eso nunca. ¿No? No. Además, se me dicen una... Vamos, yo siempre pido explicaciones. Una vez se me dan, otra vez no, pero no, no. Y además yo creo que no tienen nada, ni ellos en ningún momento tenían nada con Juan Serrano, ¿no? Mm. Yo creo que no sé la forma de pensar... suya, bueno, pues pensarían lo mejor que estimaron oportuno, y está. Vamos, no, además, a mí me dijeron en un momento determinado, no te preocupes, que esto es momentáneo, que en cualquier momento, bueno, pues contaremos contigo. Por suerte hay gente que cuenta conmigo. Yo te digo que yo estoy en un documento, que es La Palabra por la Base, donde se ha contado conmigo para hacer ese documento. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Federal? ¿El relevo de Cayo Lara va a ser Alberto Garzón o hay otras alternativas? No, yo creo que será Alberto Garzón. ¿Y si es Alberto Garzón, corre el riesgo a la organización de diluirse en el seno de Podemos? No, no creo. ¿No? Nunca. No, ni mucho menos. Yo creo que esta organización, si hace bien las cosas, que creo que la hará, yo creo que esta organización tiene un futuro esperanzador. Tiene un futuro esperanzador. ¿Por qué? Porque es un proyecto que representa que no lo ocupa nadie. Es que no lo ocupa nadie. Es que no lo puede ocupar Podemos. Es un proyecto de izquierda. Y en fin, que hace falta, igual que hace falta un proyecto de derecha. O el fallo a lo mejor del Partido Popular es que no tiene a su derecha un partido mucho más de derecha que él. Porque en el Partido Popular posiblemente haya gente muy de derecha, pero también te digo, yo lo he tratado y lo he conocido, y hay gente que pertenece casi al centro. Casi al centro. Entonces el gran problema de la derecha puede ser que no haya una derecha mucho más derecha que a lo mejor el Partido Popular, aunque el Partido Popular en algunos sitios es muy de derecha. Hay algunos compañeros tuyos que piensan que llegado es el momento de enterrar Izquierda Unida y volver a la base, al Partido Comunista. Es una equivocación total. Desde mi punto y volver a enarbolar esa bandera con la hoz y el martillo. Es una equivocación totalmente. Nosotros siempre hemos defendido un movimiento donde quepa toda la gente y donde quepan todos los partidos. Yo es que no lo entiendo. Yo es que esa postura no la entiendo. No la entiendo. ¿Eso qué es? ¿La pureza del alma? La pureza de... y al compañero nuestro que viene de Izquierda Unida, que es independiente, por ejemplo, algunos, yo qué sé, Ignacio García, parlamentario, vicepresidente del Parlamento, Inmaculada Nieto, también otra portavoz, Lola Quintana, de los que yo he conocido, Lola Quintana, eso que hacemos con ellos. Y eso, yo te digo una cosa, yo con ellos voy a donde haga falta. Yo lo he conocido en el Parlamento. Y yo con esa gente voy donde haga falta. En el seno de Izquierda Unida. En el seno de Izquierda Unida. ¿Y qué? La confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, imposible. Confluencia sí debe de haber. Lo que no debe de haber, lo que yo, hombre, creo que no hemos equivocado, es la forma de hacer las confluencias. Pero confluencia, por supuesto. Confluencia dentro de lo que es Izquierda Unida. Porque incluso, te voy a decir mal, yo creo que nos equivocamos en su día y hay que asumirlo. En Izquierda Unida tiene futuro, pero hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar muchas, muchas, muchas cosas. Y una de ellas es reconocer, hacer una asamblea de balance, que yo llevo demandándola desde junio, que todavía no se ha hecho, por eso ese es uno de los motivos por el que yo he dimitido de la Ejecutiva Provincial, oye, pero que yo estoy en la Ejecutiva en Andaluza. Pero en la Ejecutiva Provincial yo pido una asamblea de balance para hacer un análisis riguroso, pero no de lo que le pase a Juan Serrano, que eso es un tema aparte, sino los resultados. ¿Por qué hay asambleas que no están? ¿Por qué hay personas, compañeros, que no están? ¿Y por qué? Por sentirlo. Es que si no se hace una asamblea de balance y donde la gente diga, mira, yo no voy a estar en esto, porque aquí, yo voy a estar por allí,
y después hay que sentirlo, el malestar que haya en la juventud, el malestar que haya con los candidatos, es que hay que sentirlo, y hay que crear, muchas veces, hay que crear una comisión de garantías donde la gente debe de hablar, y los casos, si muchas veces queremos conflictos con los de fuera y no somos capaces de confluir con los de dentro. Ese es un mensaje equivocado, pero confluencia, por supuesto. Ahora, el nombre, yo no entendí aquello de UP, te lo digo en serio, no entendí UP en Andalucía, ¿por qué? Porque Izquierda Unida de Andalucía tiene mucho bagaje. Tiene mucho bagaje, tiene 80 y tantas alcaldías, mucha gente conocida, y que no hemos podido equivocar cuando apoyamos el PSOE, bueno, no hemos podido equivocar, o no nos hemos podido equivocar. Yo te voy a decir una cosa, y te lo digo en serio, las propuestas que llevábamos nosotros cuando acordamos con el PSOE eran mucho más progresistas de las que están defendiendo hoy en día Podemos y el Partido Socialista, a nivel de comunidad o a nivel de España. ¿Tú crees que finalmente va a conseguir Pedro Sánchez articular que... una alternativa como él la denomina progresista y regeneracionista para España, o habrá nuevas elecciones generales? Eso es que de adivino, eso hay que preguntárselo a Rapel. Yo no pronostico nada. A mí me encantaría porque creo que llega el momento de hacer, no quitar el PP porque digamos que el PP, no, el PP es el momento de quitar el PP, primero por las políticas que ha hecho recesivas, la del paro, la de la educación, la sanidad, los recortes en los servicios públicos, y después por la corrupción que tiene, porque es una corrupción muy generalizada. Yo creo que ha llegado el momento. Ahora, también te digo otra cosa, a mí yo paso ya de los gestos de mano, si me echan la mano, si no me deja de echar la mano, si el otro se presenta, si no se presenta. Yo lo que quiero ver es programar. Encima de la mesa hay un programa serio. Nosotros, en este caso, como alternativa, hay que apoyarla. Hay que apoyarla con una serie de medidas que creo que se han llegado a un acuerdo muy buena. Bueno, si no muy buena, alguna de regeneración política, más democracia, suprimir el artículo 135 de la Constitución, que es el que nos está asfixiando a todos los ayuntamientos para crear empleo, junto con alguna otra medida de transparencia, hay que aprovecharla. Pero ahora, lo que se dice defender un programa, bueno, pues habrá que ver el programa, y si el programa no gusta, pues bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí en Andalucía se paró en aquel momento una derecha y se acordó una serie de normativas y una serie de leyes que algunas, bueno, no se han llevado a cabo, pues no lo llevamos a llevar a cabo el PSOE, era muy fuerte para el PSOE, pero había otras que están llevando, se ha puesto por los colegios públicos, ahora salió la ley de memoria democrática, y algunas cosas están saliendo, yo creo que tampoco hay que ser tan extremista de que nos equivocamos solamente en una cosa, pero es que nos equivocamos nosotros. Aparte de que no ha hecho el PSOE porque ya llegaba a una serie de medidas donde no iba a cumplir, porque Banca Pública no lo va a cumplir el PSOE, eso no lo va a cumplir en la vida. Banca Pública, Reforma Integrada de Agricultura tampoco la va a hacer. Pero en fin, que llegamos a otra serie de medidas que, bueno, la gente lo iba viendo, ¿no? Y planes de empleo no se habían tenido nunca y se hicieron, el Patrica se defendió y si se está llegando, se mantuvo en un tiempo de recesión. Y en Úbeda, finalmente, donde hay una gestora, donde hay una división interna, especialmente entre el que era un poco el mayor responsable político ubetense dentro de la organización de Izquierda Unida, Luis Fernández, y el único concejal, Diego de la Cruz Martínez. Pues, ¿cómo se puede resolver? Mira, ese el quebradero de cabeza mío más fuerte ha sido esa discrepancia. Yo nunca lo entendí, la postura que se toma en Úbeda. Nunca. Ni incluso te voy a decir una cosa, yo nunca la he defendido, ni la defiendo. En Úbeda pasa una serie de cosas. Hay una organización con unos cuadros. Esos cuadros están representados por 9 personas. Entiendo que si se van 4, hay 5. Lo que hay que incorporar son otros 4 que estén dispuestos. Pero aquí hay 5. Lo que no tiene sentido es hacer una otra petición de asamblea cuando no se decían que no se podía hacer asamblea. Porque nosotros pedimos una asamblea de balance y se nos dijo que no se podía hacer asamblea de balance porque estábamos en periodo electoral. E intentan hacer una asamblea y después una gestora. Pero una gestora va a resolver los problemas de Úbeda. Esa gestora está resolviendo. Yo he discrepado siempre con la manera de actuar en Úbeda. ¿Por qué? Porque si se van 4 libremente, pues bueno, pues se incorporan otros 4 y cuando llegue el periodo de aquí o el proceso donde acabe el mandato, que son 3 años, 2 o 1, o se acuerde hacer otra asamblea. Pues se hace una asamblea a través de la ejecutiva que esté ahora mismo o el consejo y ya está, y se hará. Pero mientras queden 5 compañeros o queden en aquel momento que quedaba en pie lo que era la organización, la parte mayoritaria de la sociedad, yo no entendí el por qué una gestora. ¿Por qué? O sea, tú con Mercedes y Diego y no con Luis.
No, yo con la, no estoy ni con Mercedes, ni con Diego, ni con, no, con Luis. Yo no estoy ni contra Luis ni nada de eso. Yo lo que no entiendo es la postura que se tomaron. ¿Por parte de quién? Pues en este caso, por parte de, creo yo que sería la dirección. Porque es que yo estaba en la dirección y no me enteré de las posturas. Yo pertenecía al consejo y a mí no se me informó. Yo me enteré de los medios. Eso es otra cosa que yo siempre he ido defendiendo. Primero tratemos de, cuando yo te decía, una comisión de garantía. Primero hagamos una comisión de garantía donde esté el coordinador y esté una serie de personas con un talante dialogante, con un talante que recepcionen las cosas, las quejas, y a partir de ahí, pues eso nos quitará muchos males, muchos roces, muchos malestares. ¿Qué pasa con Úbeda? Yo es que me enteré por la prensa de que había problemas en Úbeda. Yo es que no sabía absolutamente nada. Y la forma de resolverlo no lo vi idóneo. Se van 3, 4, como un equipo de fútbol. Sí, el periodo de fichaje quita 4 y incorpora otras 4. Siempre que hubiera gente que quisiera entrar, pues no pasa nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, porque se vayan 4, hay que hacer una gestora, y esa gestora hay que hacer una nueva asamblea y unas nuevas elecciones. No, no, señor, mire usted, aquí hay 5 personas que deciden que siguen todavía. Como si, aunque se hubieran querido ir 6, hubieran sido mayoritarios, hay 3 que quieren seguir. Y en el próximo, cuando se acabe ese mandato, pues entonces haremos una campaña. Las personas que estemos disconformes trataremos de juntarnos para, en este caso, pues conseguir lo que es la asamblea de Úbeda. Ha sido pregonero de la feria de San Miguel de Úbeda, de la romería de nuestra patrona, de la Virgen de Guadalupe, pregonero de la Semana Santa, y ahora, como colofón a una vida entregada a la investigación histórica de las tradiciones, de las cosas de Úbeda, hijo predilecto, Juan Ramón Martínez Elvira. Bien hallado, amigo. Hola, Manolo. O sea, este reconocimiento viene un poco a resumirlo todo, ¿no? Bueno, yo en principio tengo que decir que, bueno, como en todos estos casos se dice, haciendo alarde de modestia, estoy, pues claro, como debe de ser, pues estoy, me siento abrumado. Creo que el peso de ese nombramiento excede un poco mis capacidades. Pero también tengo que decir, por otro lado, que bueno, que yo me considero inocente en el sentido de que no he movido ningún resorte para este nombramiento. Que suele ocurrir en estos casos, ¿eh? No, ni directa ni indirectamente yo me he movido, y creo que los que me conocen lo saben perfectamente, para procurar este futuro o posible nombramiento, porque de hecho todavía, hasta que hay aprobación, sí, de por la unanimidad. Comisión de Cultura. Pero bueno, donde están representados los mismos grupos que lo tendrán que refrendar en sesión, sí, plenaria, supongo, que va a tener lugar este mismo mes. Supongo que sí. Pero lo cierto es que por encima de esa obligada modestia que yo debo de manifestar, de lo que sí estoy muy orgulloso y muy contento y muy feliz, es de la demostración de cariño, en cierta manera incomprensible para mí,
por parte de un gran número de personas de Úbeda, bueno, de Úbeda y de fuera también, que me han felicitado. Ciertamente, pues eso es una alegría y una satisfacción que supera incluso el propio título que se me va a conceder. Ha sido un impenitente sembrador de amistad, de afecto, y eso ha sido recogiéndolo en tu actividad profesional como docente, como maestro, absolutamente unido indisolublemente a la institución SAFA, que además cumple 75 años. Sí, efectivamente, y de lo cual me siento muy orgulloso. Realmente pienso que las pocas capacidades que uno haya ido adquiriendo a lo largo del tiempo tienen su sede, tienen su base en esa educación completísima, completísima, que abarcaba todos los aspectos de música, filosofía, francés, inglés, dogma, todo se me fue inculcando precisamente en la SAFA. ¿A quién recuerdas especialmente de esos maestros que pasaron por tu vida de estudiante y luego también de profesor? Bueno, pues serían innumerables. Además, creo que podría pecar de imprudente si nombrase a alguno y dejase a otro. Pero hombre, fundamentalmente la figura de don Isaac Melgosa era pues trascendental, porque era un hombre que cubría todos los campos, todas las facetas. Era un hombre que lo mismo daba a gimnasia, que sabía de música, que sabía de francés, que sabía todo, todo lo abarcaba. Un trabajador incansable, una persona que ya a las 6 de la mañana ya estaba allí en el colegio. Entonces era una actividad frenética, una inteligencia superior. Y luego, hombre, pues he ido conociendo a distintos profesores y después a compañeros, entre los cuales pues no puedo dejar de mencionar al último que se nos ha ido, que fue compañero mío de equipo, Pedro Pulido, por el cual pues yo sentía un afecto especial, porque era un hombre cariñosísimo, entrañable, cordial, y bueno, lo he querido mucho y lo sigo sintiendo profundamente. ¿Parte tuya? Pues sí, porque han sido muchos años de compañero que lo tuvo a él junto con don Isaac, porque curiosamente don Isaac, que fue mi profesor, que yo lo tenía en la altura, pues después pasó a ser compañero mío, pero nunca llegué a tutearlo. Soy de la escuela antigua, y el trato era siempre, don Isaac estaba en su sitio, y bueno, y aunque fuéramos compañeros, pero yo sabía mantener y guardar la distancia. ¿Te otorgaría alguna licencia? Sí, vamos a echar un cigarro, por ejemplo. Sí, ¿no? Por supuesto. Me decía teacher, y permitía que yo le dijera chache, porque era el chache, o sea que, hombre, sí, llegamos a ser compañeros amistosos, que nos llevábamos muy bien, pero yo nunca dejé de verlo como una persona superior a mí. Y entre los alumnos, entre tus discípulos, no quiero decir el mejor, pero sí el que ya te llamó la atención siendo pequeño y que después, bueno, pues ha tenido la trayectoria. Afortunadamente, ahí no te puedo dar ningún nombre, porque sí que deparraría. Afortunadamente es inmenso el número de antiguos alumnos que he tenido, que hoy me siguen demostrando un especial afecto. Bueno, entre ellos voy a hacer una excepción. Tienes que hacerlo. Entre lo que acabo de decir, entre ellos pues a Paco Mendieta,
que te ha propuesto que ha sido de cultura, el que ha tenido la mala idea de proponerme a mí para esto de hijo predilecto. Y Paco Mendieta, pues, por ejemplo, fue alumno mío en la SAFA de aquí de Úbeda. Luego, hablando de Andújar, donde tú estuviste en SAFA Andújar, SAFA Marbella, ¿no? Eso es, bueno, en SAFA Marbella no. En Marbella no había SAFA, uh-huh. Era un colegio de jesuitas, uh-huh. Un colegio privado, de la gente de dinero, de la gente rica de Marbella. Recuerdo tener, pues, como alumno al hijo del conde de Godó, a Pocholo, este Pocholo que sale en Martínez Bordeu. Exactamente, que sale. La labor fue pedagógica, fue imposible, ¿no? No. Yo lo tuve en cuarto de EGB y era un chiquillo normal, delicioso, vamos, que no había ningún hasta entonces no hubo problema ninguno con él. No contribuiste, ¿no?, a que se maleara, ¿no? Exactamente. Luego estuve pues esos 6 años en Andújar. Cosa insólita que estuviera durante esos 6 años con los mismos alumnos. Los tuve desde primero a sexto, lo cual lógicamente pues ha hecho que quedasen íntimamente vinculados a mi recuerdo. O sea, yo creo que me acuerdo de todos aquellos alumnos. Porque claro, 6 años con ellos son muchos años. Y precisamente hace cuestión de unos meses, 2 meses o por ahí, uno de ellos, nacido en Úbeda, vecino de Andújar, arquitecto, que trabaja en Sevilla, creo que en algo de la Junta de Andalucía, supervisando obras y demás, pues me entregó un manuscrito con un libro sobre Vandelvira. Bueno, lo mismo que la etimología de San Isidoro recopilan todo el saber de su tiempo, aquí en este manuscrito se recopila todo el saber que gira en torno a Vandelvira. Es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, pues lógicamente uno se siente orgulloso de haber tenido ese tipo de alumnos. Que por cierto, claro, cuando luego después en Navidad volvimos a vernos, porque él, claro, él me dio el manuscrito para que yo pues le diese mi opinión sobre su obra, que la piensa publicar en breve. Y entonces, pues, bueno, independientemente de manifestarle la admiración que me había producido, porque es que realmente es que es impresionante, toca todos los puntos, todos los temas, lo mismo si hay una leve referencia, pues por ejemplo a la ciudad de Marto, pues desarrolla completamente toda la historia de la ciudad, en fin, lo coge todo, ¿no? O sea, en materia de documentación, inmejorable. Es una erudición impresionante, ¿no? Uh-huh. Y luego también, bueno, es un libro que tiene una trama novelesca. Una trama novelesca que yo no voy a desvelar, todavía. Porque me parece que sería pues poco ético, pero sí es curioso porque en el libro se va buscando en Úbeda la tumba de Vandelvira, porque la teoría suya es que Vandelvira no está en San Ildefonso de Jaén, puesto que no se encuentra por ningún sitio sus restos, y que se trasladaron aquí a Úbeda. No voy a decir el sitio, pero en fin, es muy curioso. Bueno, pues entonces, después de manifestarle la admiración que a mí me había producido, le pregunté que de dónde había sacado tantísimos datos.
Hombre, y me dijo una cosa que a mí también produjo una especial satisfacción como presidente de la asociación Alfredo Cazabá. Y es que me dijo que muchísimos datos de eso los había sacado gracias a las publicaciones que nosotros en internet vamos metiendo sucesivamente. Ese proceso de digitalización. Eso es, que fundamentalmente pues está a cargo de Ramón Beltrán y de su equipo, Diego Martínez de la Cruz, Juan Navarrete, etcétera, pues se han encargado de pasar fotografías, de pasar las fotocopias de las revistas, de tal manera que, bueno, pues tenemos a Gabellar, tenemos a Ibiut, en fin, que hay una serie de libros que están al alcance de cualquiera que acceda a internet y que realmente pues reportan una información muy profunda y muy útil para la historia de Úbeda y de otros sitios también. En tu labor de investigación, en tu labor historicista, ¿de qué te sientes más satisfecho? Porque tu trabajo sobre el recinto amurallado de Úbeda, tu labor también de investigación sobre la Semana Santa ubetense, cómo te estás adentrando en la historia de la parroquia de San Isidoro, todo lo que supone para su entorno. ¿De qué te sientes más satisfecho ahora cuando recapitulas parte de tu producción? Han sido muchísimas las horas que has pasado en el archivo histórico de Úbeda. No hay lugar mejor, pero allí también se pasa frío. Se pasa calor. Muchas sí, horas. Y sigo pasándola. De hecho, bueno, es tu lugar de trabajo. Sí, ayer por la mañana la pasé entera. Y ahora, cuando terminemos, mañana quizás, pues vuelva otra vez al archivo, que es mi sitio predilecto, ¿no? Ese sí que es predilecto. Entonces, pues mira, las calles de Úbeda, lo que me dice, hombre, me siento especialmente satisfecho de la investigación que yo hice sobre las murallas de Úbeda. Había muchos errores antecedentes. Se decía que no existía la puerta de la Calancha, se le daba una estructura distinta a la puerta de Toledo, se desconocía la existencia de la puerta de Jaén, que luego resulta que la puerta de Jaén es doble. He descubierto el lugar exacto donde se emplazaba la segunda de estas puertas. En fin, creo que he hecho una labor que ha sido útil. Lo que realmente reveladora, siento, esclarecedora. Sí, lo que siento en este aspecto es que tengo casi un libro que solamente le faltan unos retoques sobre la muralla, y mi labor en el otro aspecto de la historia de las calles de Úbeda hace que lo deje un poco apartado, pero sí voy a sentir que ese libro no llegue a publicarse, porque claro, aunque yo ya publiqué sucesivos artículos en la revista Ibiu sobre el tema de la muralla, pero sí es verdad que desde entonces a ahora pues ha habido un progreso en la investigación, ha habido cosas que se han... Que, pues, por ejemplo, esta puerta segunda de Jaén, que no salió en los artículos de Ibiu porque entonces yo desconocía el tema. En fin, me da un poco de pena que ese libro no salga. Ahí está, ya veremos después. Pero seguro que puede haber interés, ¿no?, por parte del Instituto de Estudios Jienenses y algunas instituciones. Sí, pero para eso yo tendría que ser también un hombre que supiese venderse, que se vendiera, que llamara a este lado, que llamara al otro, a la Diputación, al Instituto de Estudios Jienenses, a los bancos. Y yo para eso, pues la verdad es que ese es tu déficit, no. Ya sí, lo reconoces. Sí, eso por supuesto. Tu timidez. Sí, exactamente. En la cuestión de Semana Santa, pues mira, en la cuestión de Semana Santa, pues sí, han salido dos volúmenes, dos tomos gruesos,
de 700 páginas, posiblemente. De consulta imprescindible para cualquier también historiador. Pero ese ha sido, sí, pero eso ha sido, fue un libro de encargo, lo mismo que fue de encargo también el libro sobre la historia de la cofradía de la caída. Y bueno, pues ha sido un trabajo de recopilación, de coger datos, claro, me ha costado mucho tiempo. Yo he tenido que estar con el libro gordo de Semana Santa, que son los dos tomos. He tenido que estar 10 o 12 años, porque claro, tenía que verme todas las revistas de Semana Santa, todas las revistas o los periódicos que no fueran de Semana Santa, pero que pudieran haber publicado algo sobre la Semana Santa. Me vi pues el semanario Vida Nueva, de antes de la guerra, me vi todo el diario de la provincia. En fin, tuve que ver mucho, que leer mucho para ir documentando de una forma exhaustiva. Exactamente. Entonces, digamos, esos dos libros, pues no han sido libros de investigación puramente dicha, han sido pues libros de recopilación. Pero lo que sí realmente me encanta, lo que sí me hace perder la cabeza, es el tema de las calles de Úbeda. Ahí sí. Entonces, el tema de las calles de Úbeda, pues en principio yo pensaba publicar un libro donde de una manera general se hablase pues de todas las calles de Úbeda. Entonces, ante el acúmulo de documentación que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo, ten en cuenta que yo sigo yendo todos los días al archivo y todos los días me veo parte de un protocolo más. Quiere decir que aumento todos los días un poco lo que se sabe acerca de esta calle o de la otra, con lo cual esto es prácticamente imparable. Entonces, la cuestión es que si en un principio yo pensaba escribir un libro sobre todas las calles, al final he tenido que pensar en hacer varios volúmenes, varios libros, dividiendo las calles de Úbeda por parroquias. Porque es que si no es imposible que en un solo libro se pudiese meter todo el contenido del que yo dispongo. Entonces lo pensé y dije, bueno, pues vamos con San Isidoro, que eso es lo que va a salir. Y mientras tanto, pues yo sigo trabajando también con las demás parroquias. Cuéntanos algo de la parroquia de San Isidoro que te haya llamado especialmente la atención. Hombre, por pues, su carácter trascendental o incluso pintoresco. Hombre, de San Isidoro, la verdad es que bueno, se puede estar hablando muchísimo tiempo. Primero llama la atención la enorme extensión que ocupaba dentro de lo que era el casco histórico de Úbeda. Hay dos grandes arrabales, que eran el arrabal de San Isidoro y el de San Nicolás. Luego estaba también el de San Millán. Y luego estaba ya han desaparecido las parroquias de los San Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. De esas pues prácticamente no queda nada más que posiblemente algún resto. Y San Isidoro, entre todos los arrabales, era enorme. Bueno, prácticamente ocupa la misma extensión que hoy, porque no ha variado mucho, pero claro, hay que pensar sobre un plano de Úbeda que todo lo que hoy vemos, como puede ser el barrio de San Pedro, las canteras, aquello no existía. Entonces, pues, la apariencia de San Isidoro era tremenda respecto al casco antiguo, ¿no? De San Isidoro se oteaba el Hospital de Santiago, ¿no? Claro, perfectamente. Claro, porque no existían los mamotretos que después todo lo demás no existía. Y otra cosa que me llama la atención de San Isidoro es la escasa evolución nominativa que han tenido las calles. Es decir, la mayoría de ellas pues son prácticamente las mismas que hoy conocemos.
con alguna pequeña variación, pero bueno, la calle de los Mesones era la calle de los Mesones, porque allí estaban los Mesones, allí estaba el Mesón de Peñuelas, allí estaba el Mesón de Villarroel, allí estaba el Mesón de las Moscas de San Nicasio, en fin, aquello estaba plagado de Mesones, pues seguía lo mismo. La plaza, pues era Plaza de Arriba o Plaza de Toledo, que es un nombre más significativo, más histórico. Luego, pues el rastro ha tenido alguna pequeña variación, porque fue fundamentalmente la calle de los Tintes. La calle de los Tintes, allí estaban las tintorerías que buscaban siempre el agua. Como estaba la fuente de la Plaza de Toledo y el remanente de la fuente bajaba por el rastro, pues claro, los tintoreros aprovechaban esa agua para evacuar pues sus tintados, en fin. Nombres curiosos como, por ejemplo, la calle Zaus, que es la calle del Sauce. Lo que pasa es que entonces, se seseaba, pues la calle del Sauce era la calle de Saus, y porque se comía muchas veces la E final, y entonces el Saus, pues llegó un momento en que los escribanos no sabían cómo escribirlo, si escribir, bueno, es el nombre que más variedades tiene, tremenda, es Zaus con Z, con S, con C, con Cedilla, y menos uno que le puso Sanz. Porque, claro, el escribano vendría de afuera y diría, bueno, ¿y esto de Zau, esto qué? Esto tiene que ser un apellido. ¿No? Pues, esto, ¿sí? Cosas muy curiosas, ¿no? La cava, por ejemplo, la cava era, pues, la cava. La cava era una hondonada por donde iba toda el agua esa que venía de la fuente de la Plaza de Toledo, pero era una calle prácticamente inhabitada, inexistente, porque es que para salvar ese arroyo pues había incluso hasta puentecillos, lo que ellos llamaban las puentezuelas. En fin, podría estar hablando infinidad de datos y de cosas curiosas, ¿no? Ha sido muy... muy revelador también recordar su pretexto de esta entrevista, y a partir del reconocimiento que refrenda por unanimidad la Comisión de Cultura, todo lo que tú también has hecho son pasiones. Creo que Juan Ramón Martínez Elvira ha sabido en cada momento dar carpetazo a ciclos de su vida donde tenía un protagonismo fundamental, una actividad concreta, como fue el teatro. Hace poco se reconocía a los miembros más veteranos vivos de Tirsos y Caretas, y ahí estabas tú en tu teatral, donde has tenido momentos estelares, ¿no? Yo creo que siempre recordaremos una grabación que tenemos de Radio Úbeda, de las más antiguas, donde recordamos el Tenorio con el papel interpretado por Juan Ramón Martínez Elvira de Don Juan, o la venganza de Don Mendo, el Don Mendo de Martínez Elvira. Yo supongo que son recuerdos pues imborrables, ¿no? Indelebles de un momento de pasión por las tablas, sí. Y de recuerdo de personajes que formaron parte, sí, de ese núcleo duro de Tirsos y Caretas, ¿no? Por supuesto. El teatro es una cosa que, hombre, la lleva uno, el que es aficionado la lleva desde pequeño, ¿no? Yo recuerdo, pues... Y para un tímido era, más, ¿no? Porque claro, es una forma de salir de ese camarón. Eso me ha salvado a mí el teatro, en cierta manera, de esa tremenda timidez que yo he tenido siempre. Yo las tenía en la clase, yo recuerdo, momentos en que sabía la pregunta, contestar a la pregunta que había hecho el profesor, pero y era yo era incapaz de levantar la mano y decirlo. Luego lo decía el otro, quedaba muy bien, y yo decía, me caché la mano, que yo lo sabía. Yo lo sabía de antemano. Entonces, bueno, el teatro me ha servido para eso. Y hombre, también es verdad que me ha servido para cumplir un anhelo, un deseo que yo he tenido desde mozalbete. Yo conocía, pues siendo joven, con 12 años, con 13 años, ya me sabía pues muchísimas de las estrofas del Tenorio, y por supuesto el Don Mendo también. Recuerdo que era un librillo pequeño y lo leía en los recreos, ¿no? Entonces, para mí había tres papeles fundamentales que yo soñaba con hacer,
pero que no pensaba que nunca podría hacerlo, pensaba que eso era imposible, que yo llegara a representar el don Juan Tenorio, con su faceta de chulesca, con su faceta conquistadora, de bravucón, que yo pudiera hacer el don Mendo. El don Mendo con ese humor, con esa sátira que tiene del tiempo antiguo, también pensaba que yo no podría hacer nunca el don Mendo. Y mira por dónde me dieron la oportunidad de hacerlo y disfruté muchísimo. Y otro personaje que también soñaba yo con hacer, puesto que me sabía desde muy antiguo, me sabía la introducción, el prólogo, era el Crispín de los intereses creados. Y por una serie de circunstancias que yo no busqué, me fueron a dar ese papel también. En lo cual recuerdo que intervino a propósito de lo que dice de personajes que convivieron con nosotros y que recordamos, pues intervino don Juan de la Torre Ruiz. Entonces, pues llegó a ser director de muchas de nuestras obras y era, pues, un ferviente defensor de Tirso y Careta, del teatro, y además era un actor formidable, ¿no? Y bueno, luego, pues, recuerdo a Pepe Dueña, a Juan y Espada, entre los que se nos fueron, ¿no? A Ana María. Y afortunadamente, pues todavía podemos gozar de las interpretaciones, pues, de Antonio Castillo, de mi hermana, está feo decirlo, Rosarito, pero Martínez, bueno, también, y en fin, de todos los que actualmente están ya sucediendo a estas viejas generaciones. Ha sido una etapa para mí preciosa. Porque volver a las tablas, aunque sea de una manera puntual. Alguna vez lo he pensado. El problema del teatro, absorbe. El teatro gusta muchísimo. Esa emoción que se siente, aparte de los nervios, que también los tiene uno, pero esa cosa que siente un poco antes de abrirse el telón, cuando ya están las luces preparadas, está el miedo escénico. El miedo escénico, pero al mismo tiempo el regusto por lo que se va a presentar, por la oportunidad que tienes de hacer, de convertirte en protagonista, en otro, pero eso es muy bonito. Problema, pues el problema fundamental son los ensayos. El problema fundamental es que, claro, para poner una obra de teatro que esté medio digna, tienes que ensayar mucho. Y eso, pues, supone un trabajo tremendo de memoria, tenés que aprenderte el papel y luego muchísimas horas de ensayo. Yo ya te digo que, me encanta esto, pero había marcado otra prioridad. Tengo, en tu vida. La prioridad mía es la del trabajo de investigación en el archivo sobre esto que te he dicho de las calles de Úbeda o de las murallas o de los personajes o de cualquier cosa. Entonces, pues, en cierta manera, de vez en cuando, pues, gusanillo, y entonces viene la última, fue cuando la suegra. La obra fue la última que representé, no hace muchos años, me parece que fue en el 2005, esto lo sabría perfectamente mi cuñado Antonio, que sabe todas las actuaciones que ha tenido Tirso y Caretas, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo porque... Hay que superar etapas. Claro. Como y me quedo con ganas de alguna que me hubiera gustado hacer, pero que no he podido hacer completamente, ¿no? O haber proseguido la pintura. Me encanta la pintura, he hecho algunas cosas, pero me queda el resquemor ese de decir yo podía haber hecho un poco más, me podía haber prodigado más en este aspecto, pero lo otro absorbe más y no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Absorbe muchísimo la labor de investigación histórica, porque también ha sido cronista de cofradía. Sí, también cronista de la caída. Sí, cronista de la caída y de la oración del huerto, que no pertenezco a esta cofradía, únicamente lo que hice fue
salir durante 25 años como costalero debajo del trono, y entonces pues tuvieron a bien nombrarme a mí cronista, lo cual pues ha sido siempre una satisfacción. Ahora pues ya prácticamente he presentado la dimisión, porque ya no se puede abarcar. Cuando tanto. No puedes atender bien una ocupación, es mejor dejarla y centrarte. Claro. Yo he hecho hasta ahora las crónicas de la cofradía, que se publican anualmente, tanto en la revista de la cofradía como en la Unión, pero me hubiera gustado completar este periodo de cronista pues con la publicación de un libro, que menos que el cronista pues resuma en un libro lo que ha transcurrido en el tiempo de su ejercicio, pero como veo que no puede ser, prefiero dejarlo. Que este reconocimiento te haya llegado precisamente junto a dos coetáneos, dos investigadores, dos profesores como Aurelio Valladares Arreguero y Joaquín Montes Bardo, ¿qué supone para ti? Hombre, supone una alegría y un orgullo tremendo. Tú piensas que yo siempre me he considerado una persona muy, muy sencilla, muy poco relevante, a pesar de todo el bombo que los amigos me quieren dar. Entonces, para mí, la figura de Aurelio y de Joaquín, hombre, han sido figurones, o sea, han sido el espejo en el cual yo me miraba, tanto en el aspecto de su producción literaria o histórica, como en el aspecto de su erudición y de su oratoria. Son grandísimos oradores que hablan muy bien, que se expresan perfectísimamente. Entonces, ¿qué han hecho? Pues una labor tremenda, ¿no? Aurelio, su temas y autores de Úbeda, dos veces publicados, tomos tremendos, donde se recogen todos los nombres, todos los libros, todas las revistas que han tenido relación con Úbeda. Eso es realmente impresionante. Y luego la capacidad de Joaquín Montes para el estudio de monumentos tan significativos como la Sacra Capilla del Salvador, el Hospital de Santiago. Eso realmente es algo admirable, ¿no? Entonces, pues el hecho de que estos dos señores, amigos, pero muy venerados, compartan después mesa conmigo. Menuda terna. Pues, hombre, por lo menos en la compañía. En el Hospital de Santiago, ¿eh? Me parece algo, auditorio. Me parece algo admirable e increíble, ¿no? Y claro, me llena muchísimo de satisfacción. También es verdad que he hecho de menos a otros muchos. Pero claro, me han dicho que solamente pueden haber 5 hijos predilectos. Ahora, si por mí fuera, por lo menos 20 si se apuntaban, que están ahí en la cola. Alguien me dijo, porque yo pregunté, bueno, ¿y esto por qué? Y me dijo, hombre, por la edad. Y por ahí ya me quedé más tranquilo. Sí, ¿no? Sí, hombre, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando los que vienen detrás, un poquito más jóvenes que yo, les toque, pues supongo que lo harán también hijos predilectos, como me han dicho. Qué raro esto de 5, pero 5, ¿quieres decir 5 hijos predilectos en vida, ¿no? Sí, sí, por lo visto sí. Ajá. Según tengo entendido, ¿sabes? Ya. Y ya me parece que hay 3 o 4. Son como los sillones de la Real Academia, ¿no? Claro, claro. Cuando quedan huecos, pues eligen a nuevos académicos. Exactamente, hasta que no hay hueco, ¿Cuál es la figura que cuando hablamos de investigación histórica en Úbeda aparece siempre en la mente de Juan Ramón? Hombre, fundamentalmente de las figuras antiguas, de las clásicas, ¿no? Fundamentalmente Ruiz Prieto. Ruiz Prieto es el gran historiador de Úbeda. Muchas de sus cosas ya son revisables, hay que verlas ya de otra manera, pero bueno, hay que pensar que este hombre, pues,
un militar que de Úbeda, pero que se retira y viene otra vez, vuelve a su pueblo y se encuentra con un archivo desordenadísimo, sin organizar, no había ningún Ramón Beltrán previo, y entonces pues coge de un lado, coge de otro, y es capaz de hilvanar una historia de Úbeda que todavía se sigue viendo y se sigue consultando. Entonces realmente esa figura es admirable. Luego está la figura de Juan Pascual, pero Juan Pascual, más que historiador, es poeta, intérprete de la historia de Úbeda, glosador de la historia de Úbeda, poetiza lo que había hecho con rigor histórico Ruiz Prieto. Y luego, pues hombre, entre la gente actual, pues Arsenio Moreno, Vicente Ruiz, Antonio Almagro, que ha hecho también unas publicaciones preciosas, utilísimas, como por ejemplo su libro sobre todos los artistas que han pasado por Úbeda en el siglo XVII, que tendríamos que hacer lo mismo con los del XVIII y con los del XVI, porque hay una cantidad de gente impresionante. Adela Tarifa, otra amiga y compañera que está haciendo también una labor muy buena en cuestión de historia, articulista también, escribe también todas las semanas unos artículos preciosos. En fin, afortunadamente no estamos solos. Y si yo te digo que me definas como corolario final de esta interesantísima entrevista, que me definas, que me conceptúes, que digas lo primero que se te pase por la cabeza, pero viene a resumir toda una vida de pasión, Juan Ramón Martínez Elvira, ¿qué es para ti Úbeda? Pues fundamentalmente Úbeda es una ciudad contradictoria, tremendamente contradictoria. Es una ciudad que al mismo tiempo nunca ha dejado de ser pueblo. Es una ciudad, o pueblo, o población, como queramos decirle, que ha sido cabeza de la cultura, donde también se da un nivel bajísimo de ella. Es una ciudad donde se manifiesta la religión de una manera espléndida, exuberante, impresionante en Semana Santa, y donde luego, por otro lado, cunde, se palpa un agnosticismo, un escepticismo. En fin, en resumidas cuentas, para mí Úbeda es una ciudad preciosa, pero contradictoria. No, we'll never ever learn. I fell apart, but got back up again, and then I fell. Pues de aquí partimos, del Hotel RL Ciudad de Úbeda, 4 estrellas, aquí. En los años 90 volvió a renacer el turismo de calidad. Ya saben que todavía en aquel lejano tiempo de la dictadura de Primo de Rivera se ponía en marcha el parador de turismo Condestable Dávalos de Úbeda, ese renacer del turismo como apuesta, como locomotora, como motor de luego infinidad de proyectos de alojamiento con encanto en la ciudad de Úbeda, volvió a impulsarse a partir de la puesta en marcha de este hotel Ciudad de Úbeda, un lujo, un lugar sin duda sinónimo de confortabilidad, de confort, que fue posible gracias a alguien que se marchó hace muy poco, el fundador de una saga de empresarios, Los Renteros Lechuga,
Luis Rentero Suárez. Aquí hemos estado compartiendo, disfrutando de un espacio incomparable, de el conversar, la conversación, el diálogo ameno, distendido con Juan Ramón Martínez Elvira y con Juan Serrano Jódar. Y ahora disfrutemos de este maravilloso día de invierno, camino de los estudios de Radio Úbeda y de la televisión de Úbeda, de 10 Televisión, para incorporar la tertulia más veterana de la radio, el Pasacalles. Hoy vamos a hablar de un tema sin duda pues recurrente. Este pasado sábado se cumplían 8 meses ya del gobierno de la socialista Toni Olivares en Úbeda, 8 meses de gobierno municipal, sin proyectos faraónicos desde la micropolítica, con pequeños proyectos de aparcamientos públicos en el centro histórico, acometiendo acciones concretas en materia de mantenimiento urbano, como el plan de acerado a un tris de ponerse en marcha, sosteniendo la gestión directa del servicio de limpieza sin incrementar el gasto, retomando el estudio de una nueva RPT de la plantilla municipal. En fin, motivos más que suficientes para preguntarnos, ¿va cambiando para bien la cara, el aspecto de la ciudad de Úbeda y la transparencia de su ayuntamiento? De ello hablaremos en apenas un instante con algunos de los habituales contertulios de esta casa, con Miguel Lázaro López, Rafael Carrasco, Mercedes Carbajo, Marcos Espósito y Santiago Muñoz.